Recordad este lugar, Utsunomiya. Situada a 120 kilómetros al norte de Tokio, la ciudad de Utsunomiya quizá no es demasiado conocida ni aparece en muchos itinerarios turísticos, pero para nosotros merece muchísimo la pena si queremos probar una de las gyozas más deliciosas de todo Japón. En Utsunomiya hay más de 200 bares y restaurantes especializados en gyoza, las empanadillas japonesas. Y desde 1987, la ciudad es la que está en el número uno del ranking de ciudades que comen más gyoza. Es por ello que en 1990 se creó la asociación Utsunomiya Gyoza para promocionar todos los establecimientos y toda la cultura de la gyoza en Utsunomiya. Se creó un mapa turístico específico para visitar un montón de restaurantes y bares de gyoza. Se comenzó a celebrar un festival o matsuri dedicado al mundo de las gyozas y en 1994 se irguió una escultura muy rara en la estación de JR Utsunomiya. Es la escultura de una gyoza. Esta escultura de una gyoza pues sale de su envoltorio como si fuera la diosa Venus y posa, pues eso, como la diosa que es. La calidad de la masa de las gyozas de Utsunomiya es especialmente reconocida en todo Japón, pero también es muy interesante visitar los diferentes bares y restaurantes de gyoza de la ciudad porque hay miles de rellenos diferentes. La popularidad de las gyozas en Utsunomiya es tal que, por ejemplo, en uno de los restaurantes de la cadena Ming Ming, una de las cadenas más populares de gyozas en Utsunomiya, se sirven más de 12.000 gyozas solo durante el fin de semana. Entre los restaurantes que recomendamos pues son el Ming Ming, del que os hablábamos anteriormente, además del Gyoza Kan, que visitamos nosotros hace un par de veranos, o el Kirase, que es una especie de parque temático dedicado a las gyozas, que fue creado por la oficina de promoción de la ciudad, en el que podemos encontrar pequeñas reproducciones de 5 o 6 bares o restaurantes de gyozas de la ciudad. Así es el lugar perfecto para probar diferentes gyozas de diferentes locales. ¿Quieres comer gyozas, Eric? ¿Vamos? Sí. ¿Qué tal las gyozas? Muy ricas, muy ricas. Todas. ¿Todas? Todas. El único problema de comer gyozas en Utsunomiya, que no puedes parar. Así que ya sabéis, si por ejemplo vais a Nikko de excursión de día desde Tokio, ¿qué os parece parar a la vuelta en Utsunomiya y poneros finos a gyozas? Esperamos que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!